Buenas noches, malvados y malvadas. Bienvenido a este su programa Poderoso Metal Colombiano. Antes de comenzar con la presentación de la banda de hoy, les voy a decir algunas cosas de lo que se ha planeado con el Poderoso Metal Colombiano. Como pueden saber, nosotros estamos programando un gran compilado para el primer semestre del 2021. Entonces, en este momento hay 44 bandas y el tope son 54 bandas. Y ahí la fecha límite es hasta el 31 de julio. Bueno, la otra, nosotros tenemos ya una emisora virtual en Sino Radio Poderoso Metal Colombiano, donde estamos pasando canciones y bandas netamente colombianas. También ya estamos comenzando en la plataforma a hacer algunos programas. El día lunes está Andrés Ateortúa con su programa En las Puertas del Horno. Este programa es para los nuevos lanzamientos de las bandas, bandas que hayan sacado álbum o que estén recientes a sacar un álbum, que quieran que hagamos su reseña ahí, bien pues se comunican con Andrés Ateortúa en su programa En las Puertas del Horno. El día martes va a estar Gustav en La Brigada de Acero, va a colocar música variada latinoamericana y va a hacer cortas reseñas también. El día jueves va a estar Alexis, el de Armantra, va a estar en Preludio de Metal, donde va a colocar música variada y más que todo mucho archivo de metal colombiano. Y yo estaré los días viernes a las 9 de la noche con reseñas extremas. Entonces, voy a dejar los correos acá abajo en la descripción de este programa para los que quieran que alguno de estos programas. Bueno, hoy vamos a tener a la banda Morgenstern. Y también vamos a tener a la banda Ram de Ecuador. Bueno, buenas noches. Pues nuevamente, Gustavo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, ¿qué más? Muy bien, ¿y vos? Bienvenidos a Poderoso Metal Colombiano. Damos un gran saludo a todos nuestros televidentes. Para la noche de hoy les tenemos una gran entrevista con la banda de Black Metal de Medellín, Morgenstern. Y desde Ecuador, la banda de heavy rock llamada Ram. Metal Nacional. En la noche de hoy estamos con la banda de Black Metal Morgenstern de la ciudad de Medellín y tenemos aquí a Harold, su vocalista. Saludos hermano, cuéntanos sobre los inicios de Morgenstern, cómo empezaron y qué energía los motivó a crear una banda de Black Metal. Saludos mis hermanos, muchas gracias por hacernos parte de este gran proyecto. Quiero felicitarlos por esta iniciativa que tienen, que es algo bastante favorable para las bandas locales. Yo soy Harold Borges, soy vocalista, también soy compositor de la banda Morgenstern. Bueno, Morgenstern nace en el año 2011, Julio Uribe es el fundador, también es el guitarrista de esta banda. Morgenstern nace de una necesidad de una expresión individual de este fundador. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta esencia, la esencia de Morgenstern, ha sido una suma de diversos factores, y estos factores han sido la representación de cada uno de los integrantes que hemos entrado en la banda con el pasar del tiempo. ¿Cuáles son sus influencias y qué quieren expresar con su música y letras? Bueno, nuestra influencia musical es bastante amplia. Reconocemos el aporte de bandas representativas, obviamente, sin embargo, también bandas que son poco conocidas, que de algún u otro modo han influenciado en la estructura musical de cada uno de nosotros. En cuanto a la lírica, nos hemos basado más que todo en una filosofía de vida, una filosofía propia de cada integrante de Morgenstern, y esto se deriva de las experiencias, y esto es lo que hace a Morgenstern. ¿Qué significa Morgenstern y por qué escogieron este nombre? Bueno, Morgenstern es una palabra alemana, nos ha gustado bastante por esa fuerza en su pronunciación. Morgenstern en español significa lucero del alba o estrella de la mañana. Es un arma medieval, una bola con púas o clavos. Y bueno, este nombre para nosotros a modo de mantra significa poder llenarnos de coraje para cada momento que tengamos la necesidad
de defender todo lo que es valioso para nosotros y poder aplastar toda falsedad. A nombre de todos, creo que esta es la esencia de Morgenstern y también lo que representa este nombre. ¿Quiénes integran la banda? ¿Qué instrumento interpretan y cuáles son sus profesiones u oficios? Morgenstern está conformado por Baal en la batería, Julio en la guitarra, Agramón en la otra guitarra, David en el bajo y por supuesto yo al micrófono. Lo que son David, Baal y Agramón, ellos laboran en diversas áreas. Julio es bibliotecólogo y yo soy psicólogo. Ahora Morgenstern nos trae este tema llamado Purification of the Air. Thank you.
Hugo, ¿cómo estás? Pues qué, muchachos. ¿Qué tiene para este fin de semana Rock Symphony? Bueno, no, Rock Symphony sigue apostándole a los domicilios porque toca, pues. Estamos con las pizzas, con buen chorro, con buenas cervecitas, con licores, y aquí esperando que podamos abrir para otra vez escuchar el buen metal, tanto nacional como internacional. De esta manera, muchas gracias por ese apoyo tan incondicional y larga vida al metal. ¿Dónde pueden hacer los pedidos? El teléfono 218-2557, 218-2557, y vea, de corazón, mil gracias. ¿Y qué días y qué horarios? Bueno, estamos abriendo todo, estamos abriendo de miércoles a domingos, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. En el año 2018 graban su álbum Return to the Dark Forces of the Wolves. ¿En qué estudio realizaron la grabación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cómo fue la aceptación del público? Nuestro primer disco de larga duración se grabó en Umbral Studio. Esto queda en la variante Caldas, a cargo del maestro Felipe González. La aceptación del público para este álbum personalmente fue mucho mejor. Y es mucho más de lo que yo esperaba. Es bastante grato para todos nosotros que este disco, no solamente en términos de venta, sino de opinión, de ir, de caminar y que nos encuentre alguien y nos diga, hey, qué chimba de disco, pues realmente es bastante valioso. Personas que, de hecho, o sea, a mí me ha pasado que en la calle alguien que yo no conozco, pero que me mencionó que fue a alguno de los conciertos y me diga, hey, qué chimba de disco. Eso es bastante gratificante para mí, no solamente eso, sino también las respuestas que habían posteriores a cada concierto. Eso es bastante, bastante agradable para nosotros. La banda se identifica mucho con temáticas de lobos. Se aprecia en la portada del disco, su título y algunas canciones. ¿A qué se debe esto? El lobo, hablando desde lo simbólico, lo arquetípico, resalta lo más primitivo del ser humano, la sabiduría instintiva. Nos gusta representarnos con los lobos por la voracidad, la ferocidad de su accionar tanto en solitario como su gran trabajo en equipo. Es por esto que nos gusta el arquetipo del lobo. En Colombia, algunos músicos y seguidores de black metal defienden más que las bandas colombianas se identifiquen con elementos de culturas precolombinas y animales autóctonos como pumas, leopardos, cóndores, en lugar de importaciones europeas o la utilización de iconografía extranjera como lobos, vampiros, cuervos, etc. ¿Qué opinan de esto? ¿Han tenido algún inconveniente o sentido rechazo de parte de la audiencia u otras bandas por su iconografía? Pues realmente nunca hemos tenido algún tipo de inconveniente respecto a nuestra imagen del lobo. Al menos no que sepamos, tampoco he sabido algún tipo de rechazo que hayamos tenido por esta imagen. Y nosotros, digamos que nos apartamos un poco de la idea del black metal europeo tradicional, cuyas imágenes pues representan su mitología. Para nosotros va, no diría que un poco más allá, sino algo diferente. Como dije anteriormente, esto va desde lo simbólico, inclusive desde lo psicológico totalmente, claro que sí. ¿Cómo se dio el contacto con Tribulación Production para el prensaje de su álbum y cómo ha sido la distribución en el mundo? Con Tribulación siempre hubo una constante comunicación entre Julio y el Mortas. Esto fue bastante favorable para la banda, para su prensaje y su distribución.
Sé que esto se vendió, se hizo fue por venta directa y también por intercambios con diferentes distros a nivel mundial. Y se considera que la aceptación fue bastante buena. Esto fue una muy buena noticia para la banda, saber de que se vendió muy rápido, se vendió muy rápido los discos y que hubo muy buena acogida. Ahora esta excelente banda de Morgenstern nos trae el tema Wolves. Honorables gonorreas. Somos Vicky Piedad, ya nos conocen, de Fatima Miseria, saben que tenemos una tienda en Medellín, en el centro comercial Paseo de la Playa, local 240, para que nos sigan apoyando, que nos guarden una idea, que sea un ambiente entre rockeros, bandas y las tiendas independientes. Despertar por un labio.
todo un poquito para que colabore. Empecemos con la cuota de voz, variedad. Hay de todos los precios, colores, tamaños y sabores. Chaqueta de cuero para hombre y para mujer también manejamos. Las chaquetas de cuero, todo lo de cuero es personalizado. Como tú lo quieras, el estilo que quieras y el color que quieras. Ropa de niño, desde camiseta, chompas, botas, medias, diademitas. Allá arriba tenemos bolsos, gorras, leggings de mujer, blusas de manga larga y de manga corta. Hay de grupos o las que de grupos son de ellos. Miren aquí, aquí hay chokers de colores blanco, negro, rojo, desde 14 mil pesos. Papacitos para bebé, miren qué hermosura, para que se antojen. Bueno, y tenemos música, todo lo de mujer. Faldas, chaquetas, chompas, todo lo de mujer se encuentra acá. Entonces tenemos mujer, dama, hombre y niño. Y además tenemos mucha decoración para la casa. Miren la decoración, desde calaveras, copas, vasos, hasta azucarera de calavera tenemos, parceros, vean. Azucarera de calavera. Entonces, bienvenidos a Rock and Roll. Espero nos apoyen y vengan por estos lugares. ¡Listo! Ya, bueno, gracias. Hey, son de parceros y muchas gracias. Nos vemos el día del camino. Hoy viernes estamos visitando aquí en Retro Rock a César y Posés. Vamos a ver qué nos tienen preparados para este fin de semana. Muy buenas tardes. Este fin de semana vamos a incursionar con comida nueva en retro. Vamos a ofrecer choripán, el mejor estilo argentino. Y también un sándwich de pollo muy bueno para que lo prueben. Hamburguesas, perros artesanales. Tenemos abierta la sala de ensayo. Y bueno, pues la invitación, recuerden que la comida es para llevar o la pueden pedir a domicilio. 321-772-2145. Estamos en contacto. Chao. Villamil Express, cervezas artesanales nacionales y cervezas importadas. Pueden encontrarlos en el Instagram como Villamil Express o hacer los pedidos a los WhatsApp 301-429-5691 o 300-577-4027. En diciembre del año pasado se presentaron en Medellín en Alianza Maldita junto a 666 Realidad Oculta de Medellín y por Cali Rat Trash de Salmatus y Necro Butcher. ¿Cómo vieron esta experiencia al tocar junto a músicos que llevan gran trayectoria y qué tal fue la respuesta del público durante esta presentación? Bueno, cuando nos dieron la noticia que íbamos a tocar, no nos dijeron qué bandas iban a estar. Sin embargo, debíamos dar lo mejor también. Cuando por fin nos dijeron que habían bandas de Medellín y bandas de Cali, nos dijeron qué bandas, pues fue una sorpresa para nosotros y algo increíble saber de que íbamos a tocar con bandas y personajes cuya trayectoria musical es bastante amplia. Eso nos tomó por sorpresa y claro, había que dar lo mejor de nosotros. Este concierto generó algunas amistades que espero algún día pueda romper el tiempo y el espacio y volver a tocar otra vez juntos. La aceptación del público fue bastante, bastante buena. Realmente no esperaba que el público se la soñara tanto. Saber de que canciones que nosotros compusimos, personas allá abajo las estaban disfrutando con su cerveza en mano y cabeceando. Eso es bastante maravilloso para nosotros. Algunos de esos integrantes militan en otras bandas. ¿Cómo distribuyen su tiempo para ensayar y componer para cada banda? Algunos de sus integrantes militan en otras bandas. ¿Cómo distribuyen su tiempo para ensayar y componer para cada banda? Otra vez. Algunos de sus integrantes militan en otras bandas. ¿Cómo distribuyen su tiempo
para ensayar y componer para cada banda. Bueno, durante el recorrido de Morgenstern, el tema de los ensayos y los encuentros han sido más bien sencillos. Ha sido algo relativamente fácil. Sabemos que cada uno de los integrantes tiene sus responsabilidades y tiene sus otras bandas. Por lo tanto, entre ensayo y ensayo, ¿nosotros qué hacemos? Simplemente buscamos el punto de convergencia en que cada uno realmente pueda. Si podemos en la mañana lo hacemos, si podemos en la tarde lo hacemos y en la noche obviamente. Buscamos que cada ensayo no sea muy lejano del anterior, para así poder mantener la constancia en la banda. ¿Cómo ha afrontado Morgenstern el proceso de aislamiento y qué están haciendo para mantenerse activos creativamente? Bueno, durante la situación actual y esta cuarentena ha sido bastante complicado lo de los ensayos. Pues realmente de manera presencial no ha sido posible. Sin embargo, eso no nos ha detenido. O sea, afortunadamente todos somos buenos compositores y hemos estado en pro del nuevo álbum. Hemos continuado con composiciones, cada uno muestra su propuesta y nosotros buscamos la manera de organizar y adaptar este nuevo tema que alguno de nosotros haya presentado. Esto en cuanto a los temas nuevos, porque pues realmente lo que ya tenemos grabado, cada quien es responsable de ensayar en su casa. Todos tenemos el disco, todos tenemos las canciones, no hay inconveniente respecto a esto. Y de algún otro modo nos adaptaremos a esta situación, sea que se mejore, sea que empeore, nos adaptaremos y continuaremos haciendo música. ¿Cuáles son sus planes futuros? Gracias por compartir con nosotros las respuestas a nuestras preguntas. Envío un mensaje a los televidentes del Poderoso Metal Colombiano. El propósito principal en este momento de nosotros es poder grabar el próximo álbum. La idea es que sea un álbum lleno de fuerza. Y obviamente pues poder conjugar todas estas creaciones que estamos haciendo, poderlas llevar todos a un mismo lugar, podernos reunir y participar activamente y presencialmente, claro que sí, realmente es mucho más fácil. La virtualidad, pues, si bien es una forma de adaptarnos, no es lo mejor hasta el momento. Entonces, claro, queremos volver a reunirnos para volver a ensayar y tomar la fuerza que tiene Morgenstern y poder estructurar todo el nuevo trabajo y el nuevo álbum que se viene. Bueno, y para finalizar, quiero agradecer a Poderoso Metal Colombiano. También enviarle un saludo a todos los televidentes. Espero que puedan apoyar bastante y que juntos hagamos crecer este espacio, porque este espacio es para todos nosotros. Para terminar la sección de Metal Nacional, vamos a escuchar la banda Morgenstern con su canción Steps of Death, Pasos de la Muerte. Yeah!
La mirada de acero. ¿Cómo fueron los inicios de la banda y por qué escogieron el nombre RAM? Bueno, mucho gusto con todos los amigos y muchas gracias a la gente de Brigada de Acero por la oportunidad. Nosotros somos RAM de Ecuador y hacemos heavy metal tradicional y también mezclamos con otros géneros metal vieja escuela que nos gustan. RAM es un acrónimo creado por nosotros, el cual hace referencia a la mitología egipcia. Ra es el dios sol o dios de dioses y Am hace referencia a Amhe, que es el dios de la muerte o el dios de las ceremonias funerarias. RAM se fundó en el año 2012 en la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, y desde ahí hemos estado haciendo conciertos en pequeños clubs, bares, luego fuimos a otras ciudades, teatros, etc. Y también hemos podido girar por varios países de Sudamérica y Centroamérica. RAM fusiona heavy metal con blues y hard rock. Encuentro también algo de hardcore en algunas de sus composiciones más fuertes, estilo DRI, SOD o The Exploited, con mucha rebeldía en sus letras y temas conspiranoicos. ¿Qué mensajes quieren expresar con su banda? Bueno, en realidad RAM es una mezcla de varios estilos. Podríamos decir que mezclamos heavy metal, blues, rock and roll, thrash metal, a veces un poco doom también, hasta música clásica hay por ahí. Digamos, somos nosotros originalmente metaleros, pero hacemos rock, entonces queríamos ver qué sale ahí. Sí, hay varios estilos, y bueno, en el tema de la temática, tenemos varias temáticas, entre ellas teorías de la conspiración, teorías agnósticas, teorías ocultistas, también simples estupideces como en varias canciones. En realidad queremos expresar nuestro asco por todo lo que existe del sistema. Ahora desde Ecuador le traemos a la banda RAM con el tema Walk Alone. Por su vida.
En el año 2016 estuvieron de gira y visitaron Colombia. ¿Qué ciudades visitaron y cuál fue la respuesta del público? Hemos podido girar por Colombia en tres ocasiones. Hemos estado en el año 2014, en el año 2016 y 2017 en ciudades como Popayán, Pasto, Ipiales, La Unión, Pereira, Medellín. Bueno, muchas de las ciudades, casi todas, excepto Bogotá. Todavía le debemos a Bogotá una visita. Esperamos cumplir lo más pronto posible. En general, la acogida ha sido excelente. Hasta el día de hoy tenemos gente que incluso compra nuestra música desde acá, desde nuestro país. Y siempre están pendientes de nuestros lanzamientos. Y nos están solicitando incluso nuevos lanzamientos más. Entonces, la acogida en Colombia ha sido una de las mejores que hemos tenido en toda Sudamérica. ¿Cuáles son sus planes futuros? Envíen un mensaje a los televidentes de Poderoso Metal Colombiano. Bueno, actualmente la banda se encuentra en el proceso de difusión de su último álbum, Fire of Glory. Lamentablemente por el tema del virus y la pandemia en general, tuvimos que aplazar y suspender todos los eventos y conciertos previstos para este año, incluyendo el concierto de lanzamiento junto a Barón Rojo de España, el cual se iba a realizar en el mes de mayo de este año y el cual ha sido pospuesto para el año 2021 en el mes de marzo.
A partir de ese concierto, lo que esperamos es realizar todos los conciertos y agendar todas las fechas posibles en ciudades y países de la región, obviamente esperando volver a Colombia, que es uno de nuestros favoritos. También ahora estamos realizando lo que son maquetas y demos para próximos lanzamientos, los cuales verán la luz, esperamos que en los próximos años. Y bueno, con esto me despido, sin antes agradecer muchísimo a Brigada de Acero por el espacio y también un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y pronto los veremos, cuídense mucho. Esta es la agrupación RAM con su canción Fire and Glory, Fuego y Gloria. Finalizar, tenemos a la agrupación RAM con su canción It's Shit, Come Mierda. Oh.
malvados y malvadas, la próxima semana nos vemos en otro programa de Poderoso Metal Colombiano. Y les repito que en Sino Radio Poderoso Metal Colombiano, las bandas que quieran que le coloquemos sus bandas en esta plataforma, bien pues nos puede escribir a transmisionespmc@gmail.com y nos dice, nos mandan las canciones en MP3 renombrado. Bueno, hasta la próxima semana, malvados y malvadas, que estén muy bien. Hasta aquí llegamos con esta sexta emisión de Poderoso Metal Colombiano. Los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días. Les traeremos más información de poderosas bandas de metal en Colombia y Latinoamérica. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Y quiénes integran la...? Hola Juan, muy bien, ¿y vos cómo vas? Un gran saludo a todos los televidentes que están sobre los inicios de Morgenstern y cómo empezaron, cuál es el... Estamos con la banda de black metal de la ciudad de Medellín, Morgenstern, y Harold, su guitarra. Las colombianas se identifiquen con elementos de culturas precolombinas y animales autóctonos. En diciembre del año pasado se presentaron en Alianza Maldita junto a 666, Realidad Oculta, de Medellín. Por Cali estuvieron War. Para finalizar la sección de metal nacional, vamos a escuchar de la banda Morgenstern. Puta. Hasta aquí llegamos con esta sexta emisión de Poderoso Metal Colombiano. Los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días, donde les traeremos... ¿Dónde? Los invitamos a suscribirse al canal de La Brigada de Acero haciendo clic en el botón de suscripción o aquí abajo en el logo de La Brigada de Acero. También a que le den me gusta a nuestras publicaciones. Recuerden dar clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y no olviden compartir estas publicaciones para llegar a más gente.